Ernesto Tenenbaum. ¿Qué haces, Ernest, tanto tiempo? Cyrus Mankova. Muy bien, la verdad la conclusión es esa. Está bueno irse pésimo de vacaciones. Pésimo laburo de Yami, pésimo. No, y bueno, es lo que hay que arreglarse con lo que sí, hay. Sí, bueno, lo que te tocó. Está bien. ¿Viste? Dado que lo que hay, uno tiene que respetarlo, ¿vos? Pero se quejaba todo el tiempo. Sí, o sea, Jairo no me apoya, no me deja. Pero bueno, al final terminó, por suerte terminó. Y la va remando, acá. Claro. ¿Cómo va? Muy bien. Si encima este país, vos volvés. Viste que te da la cosa de que no pasa nada, pero después te entretenés con todo. Entonces todo. O sea, estuviste todo pendiente. No, hice paulatinamente esto. Hasta el jueves, nada, cero. Puse un montón de chats en archivar. ¿Viste eso de archivar? Sí. Y a partir del jueves, mi mente empezó a seleccionar cosas clave que quería escuchar. Por ejemplo. No sé, de golpe veo que había quilombo con Caragocián. Che, esa entrevista en La Nación más la quiero escuchar. Uh-huh. Entonces. No avisé en mi relación de pareja y me puse a escuchar antes de una siesta y entran a la habitación donde estoy durmiendo la siesta y sentí que me agarraban con las manos en la masa. Y yo estaba haciéndome el que dormía la siesta y al lado se escuchaba a Teddy Caragocián diciendo, el dólar está atrasado. ¿Qué estás escuchando? No, bueno, algo que quería escuchar. El osito Teddy. Entonces, el osito traidor. Te digo que es un... No, es una cosa que... Bueno. Pero si era un osito traidor, ¿por qué lo tenías ahí, macho? No. No, es infinito, te juro que... Ayer anoche fue contra Longobardi. ¿En lo de en el evento de Israel? No. ¿Retuiteó? Alguien tuiteó una frase de Longobardi, no sé sobre qué. Que no era muy relevante, como decir, no sé por qué razón, viste esas cosas del mundo libertario. Milei mira mucho los tweets del mundo libertario y comenta sobre eso. Es decir, hay un micromundo donde gente selecciona y él, viste que el algoritmo tiene un sesgo y te va dando... Te va dando lo que te gusta comer. Exactamente. Que yo, por ejemplo, tengo la sensación de que cuando yo tuiteo... voy a decir una cosa. Nunca lo arrobo. Cosa de que no que se siente que un comentario sobre eso es una provocación, ¿no? Como que lo estoy mojando la oreja. Pero imagino que las cosas que yo digo no forman parte de las cosas que Milei mira con más intensidad. Pero sí, alguna vez me ha comentado algo que yo sé que fue editado en el mundo libertario. Claro. Yo creo que cuando se la agarra con María no son cosas que dice María, sino que el mundo libertario edita y qué sé yo. Bueno, en ese contexto editaron algo de Longobardi. ¡Chanta! ¿Dice él o un libertario que lo retuitea? ¡Chanta! Nunca vi un tipo que erre tanto en los comentarios políticos. El tipo no puede parar. ¿Entendés? No. Es decir, vos ves la cantidad. Pero va a ir cada vez peor, porque hoy yo decía cómo se dice ensobrado en inglés. Porque le van a decir enveloped a la piba que dice se acabó la luna de miel. ¿Sabés cuando digan esa que trabaja acá en Buenos Aires? O sea, claro, no. Y que descubra que tomó un café con alguien. Oh. Con alguien que él considera comunista, que es el 99% de los seres humanos, porque cualquiera que... Pero a mí cuando el otro día le decía traidor que se llevaba información privilegiada a Fausto Spotorno, ahí me vino a la mente que sí, yo hacía un mes había tomado un café con él para hacer una entrevista para la tele, y no paraba de elogiarlo a Milei. Entonces, si a ese tipo lo maltratás así, porque un día dijo, che, la conferencia de prensa, la verdad, que lo dijo todo el planeta, no sumó, pero además... Lo que pasó la semana siguiente en los mercados, voló todo por el aire después de esa conferencia de prensa. Escuchá, a propósito de economistas, a ver. Tengo dos respuestas a la acusación de Milei al Fondo Monetario, de la de cosa delirante de son zurdo del Foro de San Pablo, pero en el punto de si el fondo fue socio de Massa en el gobierno anterior, le permitió hacer cosas, y si le está poniendo palos en la rueda más de lo que debería al gobierno actual. Emanuel Álvarez-Agis, nuestro conocido amigo, él dijo justo antes de no que... entiendo, ¿conocido o amigo? Nuestro conocido amigo. Las dos cosas. Amigo tuyo, conocido mío. No, ni en pedo. Y él justo le había dicho, antes de que Milei dijera esto de vuelta, que el fondo está siendo injusto con Milei. Escuchalo, Emanuel. El fondo en una posición, digamos, bastante injusta para con el gobierno. Creo que para un organismo que viene pidiendo un ajuste fiscal hace mucho tiempo en Argentina, por primera vez se encuentra con un presidente que está decidido a hacerlo y por motivo que yo desconozco, no parece tener mucha gana de apoyarlo. Entonces me parece que ahí estamos un poco entrampados. Bueno, Agis dice, amigo conocido, no le están siendo justo a Milei. Pero anoche aparece Hernán Lacunza, que dice en el programa que hacemos con Romina Mangel, yo lo conozco a Rodrigo Valdés,
era rehén del gobierno anterior, no era socio. Escuchá. Yo lo conozco a Valdés, no le dio nada a Massa. No. Lo sufrió al gobierno anterior. Lo sufrió. ¿Vos lo conocés a Valdés? Sí, pero no importa si lo conozco o no. No, pero... El gobierno anterior, el fondo sufrió al gobierno anterior. No le concedió. Pero Milei dijo que le daba todo porque eran de Puebla y entonces esa pertenencia ideológica, ¿no? Eso es parte de la liturgia, pero... Ah, ok. Pero el fondo estaba rehén del gobierno anterior porque si no, la Argentina entraba en default y tenía una crisis más grande. Entonces... ni terminó bien ni transcurrió bien aquella relación. Ahí tenés. Yo creo que hay un punto donde el fondo les pide lo mismo a los dos. Yo creo que lo de Manuel debe estar fuera de contexto. Le debe faltar una parte, porque es cierto que si vos mirás respecto de el tema fiscal, Milei sobrecumple lo que el fondo siempre pide. Pero respecto al tema cambiario, no. Claro. Es decir, yo lo he escuchado mil veces a Emmanuel decir, le están pidiendo dólares para vender barato, para mantener el dólar barato, es decir, para gastárselo en consumo que el fondo le parece que está mal. Evidentemente hay una discusión de criterios sobre qué hacer con la economía entre Milei y el fondo. Pero hay un punto donde el fondo, y creo que se lo debe decir a todo el planeta, cada vez que hacen un laburo así, le pidió devaluar a Massa y devaluó el día después de las PASO y le está diciendo ahora tenés 30% atrasado el dólar también a Milei. Déjame meterme en otra cosa de economistas. A ver. Hay un lío creciente con el debate sobre las reservas de oro. Uh-huh. Es decir, pareciera ser, pues estamos hablando de cosas que para nosotros son ficción, imagínate. Yo me acuerdo cuando en el 2001, cuando se explota la crisis, en un momento corre la bola de que se estaban llevando los depósitos de la gente al exterior. Y Marcelo se volvía loco porque siempre fue muy anticooperativo. Y dice, no es así, no funciona. Y había programas que sacaban fotos de camiones de caudales que andaban ahí por la ruta 3, se los llevan a 6, entonces se generaron nuestros... ¿Te acordás? Aparte una foto así, lo que garpaba para una revista. Claro, bueno. Yo publiqué, llegaron los dólares para pagar el Bodén. Claro. Y había un camión de caudales cargando unos fajos en E6, era incomprobable que eran para pagar el Bodén. Bueno, cuestión es que esa discusión de que el gobierno no anuncia que las reservas de oro se van al Reino Unido, que lo descubre la bancaria, que por un pedido de informes finalmente surge el tema, que cuando Caputo habla del tema no da presión, dice, nos conviene porque nos dan intereses ponerlo allá. Entonces Palazzo, el de la bancaria, dice, bueno, que nos explique cuántos intereses, porque lo que yo tengo entendido que da 0,25 anual y los costos de transporte y almacenamiento son mucho más que eso. Entonces que explique por qué. La sensación de que estamos rascando el fondo de la olla, que mandamos todo eso hace que el otro día sugiere que tiene algo acordado a cambio del oro Milei, y Martín Guzmán le pone en Twitter, para esto están sacando del país el oro del Banco Central Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili. Aclaración, un repo, porque está hablando del repo, es como empañar las joyas de la abuela, das el oro a cambio de dólares, luego toca devolver los dólares para recuperar el oro, si no tenés los dólares la casa de empeño, en este caso un banco internacional, se queda con el oro. Eso pone Martín Guzmán. Lucas Liach, ¿lo viste, no? Sí, sí lo vi. Lo comenta, te gastaban los dólares de los depositantes, Guzmán, es llamativo que no sea delito, o sea, tenés que ir en cana, Guzmán. Guzmán le responde, eso es falso, ser inmundo y repugnante. Lucas Liach le pone, acierto que no llegaste al capítulo de fungibilidad del dinero, el kirchnerismo es toda autoselección adversa, Martín, o sea, ya es Darwin al revés, mirá el estado de ánimo de Lucas Liach. O sea, le dice autoselección adversa y ahí no termina. Y entonces empieza a meterse otros, ¿no? Entonces uno dice, Martín, no te gastes, que se gasta solo. Y aparece una foto de Lucas Liach con un transparente atrás que dice meta de inflación 2018, 10%. Es el que siempre lo viene. Más menos 2. Pará, y sigue ahí. Como es imposible determinar en esa discusión. Pero hay un momento que Lucas, yo no lo estoy encontrando ahora, le dice que, a ver, acá está, mira, dice, distinta gente, me falta el tweet de Lucas Liach que era buenísimo, que decía,
Guzmán es un socialdemócrata sodomizado por el peronismo. Siempre llegamos al culo. La palabra es sodomizado. Entonces yo decía, me da ganas de decir los dos muchachos, sí, son tipos importantes. Uno fue vicepresidente del Banco Central, otro ministro de Economía, ni ser inmune ni repugnante. Pero vayamos al punto. Ni tenés que ir en cana, ni sodomizado por el peronismo. Escucha, yo le pregunté en el equipo económico, porque el que habló del repo para garantizarle el recontra megapago de la deuda el año que viene, que es la respuesta a, che, no estás interviniendo con dólares que no tenés, me te querés dar señales de que sí tenés. Yo pregunté en el equipo económico, che, ya está cocinado el repo, lo anunció el presidente, o sea, el préstamo de garantía. Es un mensaje que da como líder. Listo, no hay nada. No hay nada. No hay nada. En principio. Y después te balbucean respecto a si las reservas sino para eso, que no hay información pública más que la que le están preparando para darle a palazo. Y solo como novelas de economistas. Federico Sturzenegger en su flamante ministerio va a tener como vocero a un periodista que estaba en Infobae que se llama Martín Karengiser. Ah, mira, no sabía. Que él ya vi fue. Vi que se iba de Infobae, ¿no? Él ya fue vocero de Leandro Cuccioli en la FIP de Cambiemos. Pero hay un dato que, solo para sumarlo a la confusión general, es el coautor de un libro muy duro con Caputo, el de Alejandro Werner, que se llama La Argentina en el Fondo. Muy bueno. Que es un libro básicamente donde Werner dice, pena, Caputo no sirve. Me da pena que Martín vaya ahí, no por él, porque si a él le gusta, porque es un muy buen periodista. Y él siempre hizo mucha tipo, carrera en el mundo financiero, cubre tipo, como muy poco. Muy serio, muy equilibrado, yo lo conozco de muy pibe. Yo nunca entendí por qué le gusta el jazz, porque él tenía un programa en radio que se llamaba Jazz y Cash. No le pasa a mucha gente. Pero mucha gente. Para mí lo que él tendría que explicar como vocero, ¿por qué le gusta el jazz? ¿Por qué le gusta el jazz? Y tenemos que sacarlo, ¿no? Porque hablar de jazz. Y claro, porque además, yo lo que quería preguntar es por qué quiere ser vocero de Sturzenegger. No, de Sturzenegger, no. No me quiere meter eso. Él debe estar de acuerdo con muchas cosas, qué sé yo. No, de un hincha de gimnasia. Eso lo dice. ¿Cómo vas a ser vocero de un hincha de gimnasia? A Reidel le preguntaría al vocero de Cristina, a él le preguntaría. Mucha gente dice, hay un lugar donde no hay que meterse. Ya viene, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Estamos en